prólogo. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata, donde se jugaba el ajedrez, se hablaba más de Keres o de Nimzowitsch que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. En ese mismo lugar, 6 meses antes, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía en la fracasada revolución de Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel, los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales, para ver qué festejo era ese y cómo, a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín, nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos. Y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo. Y cuando entré a la estación de ómnibus, ya fuimos de nuevo unos cuantos. Tampoco olvido que, pegado a la persiana de mi casa, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Después, no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega el país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes. En las ventanas hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros. Pudo ocurrir cuando yo no estaba. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, «Hay un fusilado que vive».